Vamos a iniciar con un pequeño video mientras iniciamos formalmente. Estamos en un problema de confianza entre nosotros que no es fácil, se ha perdido a lo largo de siglos. Y esa desconfianza nos ha hecho refugiarnos en nuestra individualidad y sacar nuestra individualidad a pesar de todo y en contra de todo. Porque no creemos en los demás. Y a veces no creemos ni en nosotros mismos. Trato humano. Necesitamos humanizar nuestras relaciones eliminando el prurito de ganar dinero. Porque el prurito de ganar dinero obedece a dos necesidades: ambición o miedo. ¿Qué va a pasar de mí si no tengo para pagar medicinas, por ejemplo? Entonces estamos ante el desafío de generar no economía, generar cultura. ¿Dónde están los valores reales que permiten a una sociedad vivir con dignidad? Es el gran desafío que tenemos como humanidad, no como país, sino como humanidad. En la arquitectura te enseñan a ser idealista, construir edificios bonitos, bellos, una ciudad funcionalista, pero yo me resistía a pretender esas cosas lindas con obreros descalzos, y decidí abandonar la labor académica, dejar de ser profesor de arquitectura para pasar al activismo militante de organizar a la gente en aras de su vida digna y de la dignidad y de la democracia. Entonces, cambiar el concepto de riqueza y no estarnos sometiendo al dinero, eso nos ayuda a lo que decía yo hace un momento, que es no poner el dinero como un fin, sino que lo que sea el fin sea la vida. O sea, que nuevamente aprendamos entonces a vivir. Eso es un reto, bueno, pues, dificilísimo, y que yo estoy convencida que no se puede hacer de manera individual. Se tiene que hacer a partir de los vínculos y de las relaciones que puedas tener con otras experiencias, tejiendo a partir de estos procesos, en algo que nosotros le llamamos comunidad. Violencia cada vez más persistente entre las personas, entre las naciones, entre los pueblos, entre las clases, y por otro lado la explotación desmedida de la naturaleza, es algo que nos causaba pues un profundo dolor. Ya para 1990 existían muchas organizaciones con las cuales nosotros estábamos en contacto y hacía falta un medio que las comunicara, que las interactuara. Solo que en aquellos años pues internet estaba apenas naciendo y se me ocurrió pues crear una revista que se llamó así, La Otra Bolsa de Valores, cuyos 50 ejemplares a lo largo de 10 años están aquí a la entrada exhibidas. Se financiaba por suscripción, o sea, se hacías miembro de La Otra Bolsa como experimento social, y llegamos a tener 850 suscripciones dentro y fuera del país. Entonces, eso nos permitió conectar con muchas experiencias en todo el planeta, China, África, Sudamérica, y por supuesto países desarrollados, entre comillas. Pero alguien me preguntó, oye, ¿y con qué dinero funciona La Otra Bolsa de Valores? Y yo me quedé pensando, pues si no tenemos dinero, la estamos haciendo a pulso. El dinero que nos entra apenas nos alcanza para la imprenta. Y entonces me dijo, este señor me había hecho la pregunta con mucha intención, ¿por qué no hacen lo que hacen los bancos? Pues, ¿qué hacen los bancos? Pues, yo sé que pues, dan crédito y cobran muy bien sus intereses. No, ese es un mito. Los bancos inventan dinero.
¿cómo es que eso? Sí, sí, una bolsa de valores sin dinero, pues no funciona, necesita inventar su dinero. A ver, explícame cómo está eso. No, sí, hay muchas experiencias en el planeta que están cuestionando el rol de los bancos, que simplemente concentran dinero en una plutocracia que no se interesa por el bienestar de la gente, lo único que quiere es tener más y más dinero. Y lo inventan. ¿Por qué no ustedes inventan un dinero que no sirva para acumular, sino que sirva para circular? Entonces me enseñó que simplemente el dinero es una memoria de valor y que fijando una unidad de cuenta propia se fija una equivalencia con los dineros convencionales y se puede establecer una correspondencia para intercambios entre los miembros de la otra bolsa de valores. Y así lo hicimos. Y así surgió la moneda Tlaloc. El sentido de un circulante como el agua dando la vida, lo adoptamos con su nombre, Tlaloc. Para fomentar estas economías locales, un instrumento básico es el dinero comunitario. Nosotros tenemos nuestra Michuca, que es esta, y esta moneda comunitaria básicamente sirve para que los productores de un multitrueque compren con esta moneda en lugar de utilizar dinero convencional. Y lo hacemos porque este dinero es abundante, a diferencia del dinero convencional. El peso se genera como deuda y se le debe a unos bancos. Este es una moneda que nosotros mismos emitimos como comunidad, entonces no nos debemos a nosotros nada. Nosotros nos damos crédito en el sentido originario de la palabra, creer. Entonces, en la medida en la que nosotros aceptamos la Michuca como pago por nuestro producto, estamos generando confianza en el otro. Michuca hace referencia al lugar donde las mujeres iban a parir, a dar a luz, en tiempos aztecas. Pues qué cosa más bella, ¿no? Dar a luz una comunidad. Construyendo el mundo en que creemos, la clave es la revolución de las conciencias, convencidos, convencidos de que lo conseguiremos. Mantener el rumbo en resistencia, construyendo el mundo en que creemos, la clave es la revolución de las conciencias, convencidos, convencidos, convencidos de que unidos venceremos. No nos conformábamos con protestar, no nos conformábamos con pedir a quienes detentan el poder hacer algo. Queríamos nosotros generar experiencias desde nuestra capacidad, a nuestra escala, a una escala humana, para poder de alguna manera transformar eso que tanto nos dolía. Por supuesto que para mí fue, esto es lo que hay que hacer, la transformación de la vida cotidiana. Tienes que transformar la manera en la que tú vives para transformar todo este sistema y hacerlo distinto. Necesitamos alimentarnos bien, necesitamos atender nuestra salud, necesitamos atender nuestra cultura, nuestros conocimientos, nuestro arte. Bueno, finalmente la vida como arte, el arte de la vida. Lo que la gente trae no solo son productos para compartir con los otros, sino que son experiencias de vida y experiencias que buscan transformar realmente pues, a esta humanidad. ¿Cómo que me vas a decir que el valor es una sonrisa, una alegría, un abrazo? ¿Cómo que es? Y porque estamos acostumbrados a mirar el valor a partir de esa forma que nos dieron, ¿no? Esa formación que es algo que sí está ahí, que podemos ver nosotros el valor de uso y el valor de cambio. Pero yo ya en el mercado multitrueque y con Luis y Yadira aprendí que también hay otro valor que no contabilizamos, que es el valor de vínculo.
Y sí, ¿verdad? Entonces dice, ay, valor de vínculo. Sí, como el valor de crear comunidad. Entonces el valor de una moneda social es el lazo afectivo, el acuerdo que tú haces con respecto a ese medio que te permite intercambiar, creando lazos afectivos. El trueque queda superado por el vale. El trueque es un principio elemental. Yo doy algo y recibo algo a cambio. No hay moneda, no hay dinero, no hay memoria de valor, porque en ese momento se satisface el intercambio. Yo te doy 20 gallinas y tú me das un caballo. Bueno, estoy tal vez exagerando, tendría que ser como yo creo que unas 100 gallinas, ¿no? Pero hay satisfacción inmediata y no hay vínculo, no hay obligación ulterior. El dinero se utiliza como memoria de valor cuando tú recibes un bien, pero no correspondes con nada. Correspondes con esa memoria, o sea, un papelito. O una señal X, de que ulteriormente vas a corresponder. Por eso se llama multitrueque. No es un trueque en el instante, sino es un trueque postergado. Eso implica cuidado, implica el que yo te vea los ojos, el que yo sepa cómo vives tú, qué es lo que tú necesitas y tratar yo de compartirme contigo. Que lo que yo traiga sea algo que a ti te va a ser útil, que a ti te va a enriquecer, que a ti te va a mejorar, ¿no? Por una vida digna. ¿Cómo podemos vivir en armonía sabiendo que no estamos empobreciendo a más personas? Sabiendo que la manera en la que estamos viviendo es una manera justa, no solo para nosotros, sino para todos los demás en el planeta. Prisión de Mercurio, y yo pronunciando el augurio del precio de tu corazón. Bueno, pues le pedimos a Claudia y a Don Luis que pasen, por favor. Para... Ya nos va a separar la mesa, ojalá no. Lo que pasa es que para que todos te alcancen a ver y a escuchar, y después si quieres te bajas y se sube alguien más. Bueno, yo vengo de comentarista, aquí realmente la expositora es Claudia Nadiga, economista, socióloga y feminista. Bueno, vamos yo presento a Luis. Para que Luis presente a Claudia, me parece bien. Bueno, es que Luis viene hoy de visita, de comentarista, como él dijo. Pero realmente él es una de las maquinarias que han estado generando este movimiento en México desde hace muchísimos años. Algo de eso lo platicó aquí en el video, pero él ya tiene muchos años trabajando en las luchas sociales, en el apoyo a la reconstrucción de la economía popular, en la reconstrucción de ideas nuevas, como él lo dijo, también desarrolladas con el urbanismo, estuvo vinculado con la gente del Movimiento Urbano Popular y con otras organizaciones que son, digamos, ya un tanto... que tiene muchos antecedentes en nuestro país. Él como arquitecto, por formación arquitecto, se deformó y se volvió casi economista, pero de economía solidaria, de economía alternativa, de economía más humana. Y eso le ha permitido, además de generar toda una serie de trabajos, porque él tiene una gran cantidad de libros que ha publicado, además de, como nos platicaba, su revista de La Otra Bolsa de Valores, que hizo
pues durante muchos años y que aquí nos trajo unos ejemplares para que nada más la miren de lejitos. Toma, ah, se pueden llevar, uno lo demuestra, hasta en el fondo un buen tapache del libro. Entonces, para que los vea, y bueno, realmente él ha hecho un trabajo que para nosotros ha sido fundamental, ha participado en diversos foros, en el Foro Social Mundial, en foros de diferentes tipos, y cuando más estuvo, digamos que en la innovación, fue precisamente cuando estructuró la red Tlaloc, allá por el Metro Normal, que todavía sigue siendo sus oficinas, y que hizo este tipo de innovaciones de dinero popular, de dinero social, de dinero comunitario. Ahorita se los pasamos para que los vean. Y se puede quedar con un ejemplar para que okay. Y bueno, y resulta que esta actividad pues lo ha llevado también de tantos años que ha dado enseñanza, ahora ya está en el plan de que no quiere ser él el protagonista y está formando cuadros, y esa es una labor también muy loable, y creo que todos los maestros siempre hacen eso. Empiezan con prácticas de enseñanza popular masiva y después ya empiezan a hacer una especie de seguimiento. Y en este caso, pues, ¿quién mejor que a nuestra querida compañera Claudia Yadira, economista y socióloga también, como ya lo comentó? Y bueno, ahorita la presenta mejor Luisa a ella para que esté de comentarista mientras nosotros vemos las revistas. No, pero no las vean ahorita, las ven después. Okay. Digo, o sea, las pueden llevar ahorita, pero no se distraigan. Ah, no. Bueno, la presentación es muy breve porque es una persona muy joven y lleva 10 años trabajando con el tema de economía solidaria, junto con otros economistas, que en el video que vimos salen otros economistas, pero economistas descansos. Porque todos somos economistas, todos traemos en el bolsillo algo de dinero porque lo necesitamos para sobrevivir en este mundo, donde necesitamos sobrevivir ganando o obteniéndolo como donativo o asaltando a alguien, ¿verdad? Es la práctica de todos los días. Los comerciantes cobran un buen tambache por hacer su servicio. Y no son los productores necesitan a los comerciantes y los dos necesitan a consumidores. Entonces todos necesitamos dinero y lamentablemente el dinero se ha vuelto un dios, una religión monetaria en este planeta, en todo el planeta. Y los economistas descalzos como Claudia Díaz, que es economista por el Politécnico, pero los papelitos ahí quedan, porque realmente enseñan mucha teoría y mucha información, pero muy poca praxis. Y si hay alguna praxis, resulta que es la praxis capitalista, la praxis en beneficio de minorías privilegiadas. Entonces Claudia Yadira nos visitó a la red Claro. La red Claro ya cumplió 20 años, y a los 20 años decidimos terminar psíquicamente esa experiencia para dar paso a una experiencia que Claudia y otros economistas como Víctor Bernal o Antonio Mendoza y otros que se me olvidan han iniciado y que ya cumplieron pues, esos 10 años, ¿verdad? Ahora, Claudia adoptó el principio de economista descalzo, o sea que habría que trabajar sin sueldo, sin ganar, sino ganando el aprecio de la gente a la cual se sirve. Todo este trabajo que ustedes han visto en el video es producto no de un financiamiento, no de un proyecto estatal, no de una filantropía empresarial, sino producto de la iniciativa descalza de la gente. Y en todo caso, lo mínimo es poder comer dando ese servicio. Y eso ha sido la facilidad que hemos logrado en el proceso de establecer intercambios de bienes, productos y servicios. Entonces, Claudia Yadira es un ejemplar, realmente ejemplar, de lo que es entregar su cuerpo y su vida, su alma, a una vocación comunitaria
que es fundamental para que nuestro país pueda retomar piso, tomar firmeza y levantarse, ponerse de pie. Ahora, no es un desafío fácil, porque no tienes resultados a corto plazo. Se necesita proyectarse en el largo plazo, y a veces el largo plazo puede tomar 50, 60, toda una vida, 60 años. Entonces, Claudia, pues te podría seguir hablando mucho, pero no te quiero hacer robar cámara, entrale adelante. Y lo puedes decir también en inglés, y lo puedes decir algo en francés, y ahora un poquito en japonés. Eso. Bueno, me da mucho gusto estar platicando con ustedes de lo que nosotros hacemos, de lo que me ha apasionado, las monedas comunitarias, las economías alternativas desde hace un poco más de 10 años, pero incluso de antes. Yo estudié economía porque me preguntaba simplemente por qué había personas pobres. Desde que yo era muy chiquita, saber que algunos compañeros que estudiaban conmigo en la primaria vivían en casas de cartón o no podían comer todos los días bien, ¿no? Que a veces nada más comían tortillas, frijoles, y yo me preguntaba por qué hay esa desigualdad social, por qué sucede eso, y se lo preguntaba a mis papás, se los preguntaba a mis maestros, y las respuestas que obtenían, a lo mejor ustedes las han escuchado, porque bueno, no les ha ido bien, ¿no? La suerte no les ha ido bien, porque no trabajan lo suficiente, porque son flojos, porque no estudiaron y no tienen una preparación. Esas eran las respuestas que me daban de niña, y yo recuerdo quedar muy insatisfecha de esas respuestas. Esa fue la razón por la que estudié economía, esperando encontrar mejores respuestas, y la realidad es que pasé casi 5 años de carrera en economía y 4 años en sociología, y aún así las respuestas no me satisfacieron. Y fue hasta que encontré a la Red Tlaloc y hasta que encontré a estos grupos que estaban haciendo o pensando y actuando, tratando de cambiar el sistema económico de raíz, un poco como empieza el video, con un niño, con un bebé llorando, es decir, desde la raíz, desde esa primera infancia. Es ahí donde pude encontrar un poco más de respuestas, y a eso fue a lo que me dediqué. Entonces, pues yo soy parte de una generación que cuestiona el neoliberalismo, ¿no? Que ya cuando yo era adolescente estaban los tratados de libre comercio, y recuerdo haber participado, hace ratito platicábamos, en muchísimas de estas movilizaciones contra la globalización. Entonces, teníamos la conciencia de que el mercado neoliberal no era la solución, y bueno, hoy lo estamos viviendo con muchas de las manifestaciones que se están dando en América Latina, como los jóvenes pues también se están dando cuenta hoy que no hay manera que este sistema neoliberal busque, genere bienestar para las personas. Pero recientemente he tenido otro darme cuenta, otra conciencia muy importante, y es el tema ecológico, justamente. Cómo este sistema económico está acabando con la naturaleza, está destrozando el medio ambiente, y ya no solo es una cuestión de justicia social, de que podamos tener un mejor bienestar para las personas, en realidad se trata de repensarnos nuevamente en una sociedad, en una civilización que no explote la naturaleza como lo está haciendo, a tal grado de que amenaza la vida no solo de otras especies, sino la nuestra propia. Entonces, el cambio económico me parece fundamental, y si no hay ese sistema económico distinto, difícilmente vamos a tener un futuro como humanidad, simplemente eso. Y el dinero es, como lo decíamos en el video, el dinero se ha convertido en un símbolo, en un fetiche de ese sistema económico. Y pues ese descubrimiento de que hoy una de las cosas que más perjudican el tejido social y que más perjudican a la naturaleza es justamente cómo se está llevando a cabo el sistema financiero. Esa conciencia es la que nos hace justo crear alternativas a ese sistema financiero. Hoy el sistema, no me quisiera yo tardar mucho en esto, pero yo diría que hay 3 grandes problemas con el sistema financiero actual.
El primero es que el dinero que hoy se emite, el 97% del dinero que se emite, está emitido por una élite de bancos, por supuesto privada. Es decir, que algo tan fundamental como es el dinero, sin el cual simplemente no podemos salir de nuestra casa porque tenemos que pagar 5 pesos de metro, o sea, sin el dinero no tenemos acceso a los alimentos, sin el dinero no tenemos acceso a una vivienda, ya sea que paguemos renta o la hipoteca o lo que sea. Es decir, el dinero es lo que nos permite sobrevivir. Y eso se lo hemos dejado a manos de una élite bancaria de 5 familias que son Rothschild, JP Morgan, Bank of America, estos grandes bancos que son los responsables de la emisión de la moneda. Entonces, si nos preocupamos porque la educación no se privatice, si nos preocupamos porque la salud no se privatice, bueno, en el caso de la banca ya estamos perdidos, exacto. Eso ya está privatizado desde muchísimo, muchísimo tiempo atrás. Entonces, es un gran problema y hay movimientos globales. Hay un movimiento en Inglaterra que se llama Dinero Positivo, hay un movimiento en Canadá que se llama Reforma Monetaria, que justamente están viendo a que nuevamente el poder de emitir dinero recaiga o en el Estado o en la sociedad, pero que ya no sea un poder bancario. Entonces, el primer problema con la banca es que está privatizada. El segundo problema es que todo el dinero que se genera, este dinero que decía yo, se está generando como una deuda. Y eso todos lo sabemos. Vamos al banco y pedimos un préstamo y por ese préstamo nos cobran un interés bastante caro, que hace que quedemos endeudados con esa élite bancaria. Pero así como nosotros lo hacemos, lo hacen las empresas. Desde las chiquitas, el que pone su comercio, hasta las grandes empresas como Coca-Cola, Bayer, en fin. Una fusión que hubo hace poco tiempo fue la fusión entre, bueno, la compra de Bayer de Monsanto. Estas dos grandes empresas. Bayer no pudo comprar Monsanto con el dinero que tenía. Tuvo que pedir prestado a un banco, a estos grandes bancos, para poder comprar Monsanto. Entonces, desde esas grandes empresas también están endeudadas con la banca. Y no solo esas empresas, también los gobiernos. Hay gobiernos como el nuestro que está endeudadísimo, que tenemos una deuda nacional gigantesca que ha crecido en los últimos 10 años enormemente. También, sí, claro, ese es otro caso. Pero entonces, aunque yo nunca haya ido a un banco a pedir prestado, jamás he ido a un banco a pedir prestado, aún así yo estoy endeudada simplemente por ser mexicana. Y estoy pagando, sin que yo lo acepte, sin que sea yo consciente de eso, los intereses de esa deuda. Entonces, toda la humanidad, todo el planeta está endeudado con esos bancos. El segundo problema entonces es la deuda. Y el tercer problema, bueno, hay muchos, pero yo estoy señalando ahorita solo tres. El tercer problema es la especulación. El dinero hoy se mueve principalmente en estos grandes casinos que les llaman bolsas de valores, en donde la gente apuesta para ganar más dinero de lo que invirtió. Y esto que los economistas llamamos especulación, pues solemos ejemplificarlo con una metáfora que es una burbuja. Una burbuja va creciendo, va creciendo, va creciendo, pero adentro no hay nada, solo hay aire. Y mientras más va creciendo, hay más riesgo de que esa burbuja en algún momento estalle. Y eso es lo que ha pasado en muchas crisis financieras. La última, más grande, fue la del 2008. Estalló una bomba financiera debido a, no sé explicarlo demasiado, pero debido a instrumentos financieros, las deudas subprime, las hipotecas en Estados Unidos. Y lo que tiene esta especulación es que, como en este gran casino de las bolsas de valores, todo está muy intrincado, o sea, lo que pasa en Estados Unidos afecta a otros países, a otras latitudes, pues si bien en el 2008 está esta bomba financiera en Estados Unidos, países como Grecia o como España terminaron muy afectados de esta crisis financiera, a tal grado que la tasa de suicidios en Grecia, en España, incrementó muchísimo. Había mucha gente que de la noche a la mañana se quedaba
sin futuro, se quedaba sin ahorros, se quedaba sin dinero para sobrevivir, sin vivienda, y había historias terribles de gente que llevaba a sus hijos justo a orfanatos porque ya no podía mantenerlos o que definitivamente se suicidaba. Entonces, estas crisis financieras son crisis tremendas y que el sistema financiero sigue funcionando así. Así que en el futuro nos podemos esperar otra de esta crisis financiera. Quizá un cuarto elemento que no lo tenía pensado, pero ahorita creo que es importante mencionarlo, es que este sistema financiero, así como es especulativo, muchos de estos especuladores lo saben. Y la cosa es cuando alguien se va a dar cuenta y se viene para abajo el valor de mis acciones. Entonces, muchos de estos especuladores lo que hacen es invertir ese dinero en bienes tangibles. ¿Y qué son esos bienes tangibles? Son maderas de un bosque, son complejos turísticos en una playa, son recursos mineros en una zona rica en minerales, las mineras, etc. Entonces, muchos de estos megaproyectos tienen en el trasfondo este sistema financiero que necesita crecer y crecer y crecer, como lo mencionaba yo, como estas burbujas. Entonces, pues también una de las condiciones del sistema financiero es justamente extraer riqueza de la naturaleza, ya sea a través de mineras, de talamontes, de construcciones gigantescas en las ciudades o en complejos turísticos, etcétera, etcétera. Entonces, pues nosotros queremos, una vez viendo ese panorama tan negro, pues necesitamos actuar. También es cierto que el poder político está muy limitado ante estos grandes intereses económicos. Desde nuestro quehacer, buscamos entonces, por un lado, crear grupos en la ciudad y en el campo donde podamos desmitificar al dinero y podamos crear un dinero diferente, alejado de la especulación, de la deuda y de la privatización. Un dinero que se emita, como yo lo decía en el video, a través de la confianza, un grupo de personas lo pueden emitir, que no cobre intereses por la emisión de ese dinero y que sea un dinero que esté relacionado con valores reales. Es decir, no especulativo, sino con valores reales. Y los valores reales, pues es lo que necesitamos para vivir. Alimento, salud, vestido, transporte, etc. Pero también, lo comentaba Antonio en el video, también valores humanos, también valores de solidaridad, de reciprocidad, de confianza. Y eso es lo que hemos estado haciendo, primero la Red Tlaloc, que hace muchísimo, desde el 94, y después nosotros en la Michuca, pero así como nosotros, muchísimas personas en el mundo, en México somos unas 12 experiencias de moneda, pero en el mundo el cálculo es que son unas 6,000 experiencias de moneda alternativa en el mundo. Y esto no es algo nuevo, no es algo que surgiera hace 10 años, este darse cuenta de cómo funciona el sistema financiero pues viene de muchísimo tiempo atrás. Muchos economistas, muchos pensadores han denunciado al sistema financiero y han creado esas alternativas, y una de las experiencias internacionales más viejas es justamente en Suiza. Es una moneda que data de 1936 y que es tan amplia, la utilizan locatarios, empresarios, muchos usuarios, y es tan grande que incluso sus transacciones equivalen al 1% del PIB de Suiza. Esta es una moneda que se llama BIR, y pues es de las más viejas que existen. Pero así como esa Suiza, hay monedas, por ejemplo en Inglaterra hay una moneda que ahorita suena mucho, que se llama Bristol Pound, y es una moneda que está circulando mucho en Inglaterra. En Alemania hay también experiencias de moneda, en Brasil, en España, justamente por esta gran crisis que hubo en el 2008, surgieron muchas experiencias de moneda. Y bueno, pues todas estas experiencias internacionales, pues en algún momento han sido convocadas por algunos académicos, por universitarios, por practicantes, y así se ha llevado a cabo encuentros internacionales de monedas comunitarias.
Ya hay, hace unos meses, en septiembre, fue el quinto encuentro de monedas comunitarias, esto fue en Japón, y yo tuve la oportunidad de asistir para presentar un poco de lo que ahorita les presenté en el video, para presentar la experiencia que nosotros tenemos acá en México. El Ecomún, que de ese no he hablado, pero espero que nos dé tiempo, y bueno, pues la Michuca y de toda la historia que hemos tenido acá en México. Entonces estuve en Japón, y allá en Japón pues conocí varias experiencias de moneda bastante interesantes, muchas monedas electrónicas que están allá, y pues allá les presenté un poco de lo que nosotros estamos haciendo acá en México. Les voy a pasar unas monedas para que conozcan algunas de las experiencias que todavía existen en México y algunas de Japón. Entonces, esta es la Michuca, para que la puedan ver. Esta les voy a pedir que me las devuelvan. Estas no son de don. Porque son vigentes. Las de Tlaloc ya son históricas. No, porque son parte de mi colección. Ah, ok. Entonces les voy a pasar cuatro monedas aquí de México que están circulando: el Fausto, el Osegón, el Berbillete y el Cuni. Son tres ejemplos de monedas que son hermanas, que nos hemos encontrado cada año. Y bueno, pues que estamos trabajando juntos. ¿De dónde son? El Usegón es una moneda que circula en Michoacán, en una universidad, que es la Universidad de la Ciénega. La implementan algunos maestros con sus estudiantes, enseñándoles cómo funciona la moneda. También está el Berbillete, esa es una moneda preciosa, es una moneda que circula entre niños desde chiquititos, así de primaria, de 6, 8 años, explican muy bien cómo funciona la moneda y hacen sus intercambios, ellos mismos hacen sus productos y se compran entre ellos con esta moneda. Y creo que por ahí también les pasé el Fausto, que es una moneda que también circula una o dos veces al año en una feria que se hace en la Facultad de Economía en la UNAM. También profesores de la UNAM junto con sus estudiantes llevan a cabo un ejercicio de moneda con ellos. Y bueno, así como esas, hay varias experiencias en México. Y bueno, cada moneda de estas 6.000 que les decía que hay en el mundo, cada moneda es diferente, tiene una identidad, es parte de la vocación de ser de estas monedas, es decir, son monedas que refieren a el lugar, a la región, a la cultura de las propias personas, y tienen la vocación, muchas de estas monedas, de generar economías locales, es decir, de que las personas que participan en un vecindario, en una zona, produzcan lo que se necesita y que al mismo tiempo eso se pueda circular. Esto es muy importante en términos ecológicos porque disminuye las emisiones de carbono. Traer productos de muy lejos implica una gran cantidad de combustible y eso hoy, con el pico del petróleo, con el poco petróleo que tenemos, es más que un lujo, es un derroche, es una estupidez. Entonces es necesario que empecemos a vivir de una manera más sencilla, es decir, es necesario que empecemos a vivir con lo que nuestros vecinos producen, con lo que nosotros seamos capaces de producir. Y esto, para los que vivimos en la ciudad, es un gran reto, porque las ciudades son completamente dependientes de lo que el campo produce para su sobrevivencia más mínima. Entonces necesitamos en las ciudades volvernos productores, necesitamos volvernos más sostenibles, necesitamos volvernos en las ciudades nuevamente encontrar esa sostenibilidad de lo que necesitamos y generar una relación diferente con el campo, una relación de reciprocidad, finalmente una relación en donde valoremos lo que los campesinos nos están trayendo, el alimento, que es algo tan fundamental, y al mismo tiempo podamos nosotros también ofrecerles algo de igual valor, ¿no? un producto, un servicio que también sea lo igualmente nutritivo, que no neces-
necesariamente sea alimento, que muchas veces puede ser incluso conocimiento, pero sí necesitamos repensarnos las ciudades. Necesitamos repensar qué estamos haciendo en estas ciudades y encontrar una relación diferente con el otro. Y bueno, esa es parte de las reflexiones que tenemos con la moneda, es decir, es realmente con la moneda comunitaria es cambiar las relaciones económicas, sociales y políticas que estamos construyendo con los otros. Pues no sé, me gustaría hacer una pausa, a lo mejor si hay alguna pregunta, comentario para hacerlo un poquito más en diálogo, y un segundo momento me gustaría platicarles, tengo algunas fotos de este encuentro en Japón y de cómo está el panorama de manera internacional. Pero primero igual esta primera parte, que fue un poco introducción del trabajo que estamos haciendo. Sí, ¿pasamos el micrófono? Por favor. Gracias. ¿Cómo es que asignan el valor a los bienes y los servicios? Porque recién acabas de decir que en el trueque te dan algo y a cambio le das algo de igual valor. ¿Cómo se asigna el valor? ¿Cómo se determina esto vale tanto y esto vale tanto? ¿Cuántas preguntas? ¿Quieres que hagan una por una? Sí, porque si no se mezclan. Sí, sí, sí. Bueno, el precio que domina en el mercado en pesos, buscamos que la moneda tenga un referente distinto. Por ejemplo, en la red Tlaloc era una hora de trabajo. Y a esa hora de trabajo le fijábamos un valor en pesos. Por ejemplo, la hora de trabajo, 50 pesos. Pero eso podría ir cambiando en la medida en que nosotros dijéramos, bueno, esta hora de trabajo dentro de un año va a valer 100 pesos, porque estamos valorando más nuestro trabajo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el dominio de los precios capitalistas e ir generando una valuación de nuestro trabajo y de las materias primas necesarias para determinados productos con mayor justicia. Es un proceso de traducción de un precio injusto hacia ir apreciando el valor real. Para eso es constante, un ejercicio constante de traducción. Cada moneda tiene sus distintos juegos. Creo que la moneda Michuca es la alegría. Imagínate cuánto vale la alegría. Pues tienes que ponerle una cantidad, una sonrisa o una hora de carcajadas, ¿no? Pero eso sirve como metáfora estética o poética, pero para poder controlar el valor que le fijas, una sonrisa vale 100 pesos, pero dentro de un año va a valer 200 o 300, porque estamos revalorando nuestro valor cultural. Entonces se necesita pues ese doble juego. La medida que nosotros ponemos y la medida que el capitalismo te impone. Lo que impone el capitalismo siempre es injusto, no es equitativo. Nosotros vamos buscando lo equitativo, pero necesitamos una figura poética. Una hora de trabajo no es tan poética, pero una sonrisa sí lo es, ¿no? No sé si tú quisieras agregar algo como... porque es una pregunta de economista la que es su compañero. Yo quisiera decir que, bueno, efectivamente, la moneda, los economistas decimos que tiene diferentes funciones. Una de las funciones a la que más me he referido es la de la circulación, es decir, una moneda te ayuda a facilitar los intercambios. Una segunda función de la moneda es justamente esa, apreciar las cosas, darle una medida al valor, cuánto vale algo. Esa es una segunda función. La tercera función es la de atesorar, guardar, reservar. Pero bueno, para esta segunda función, a mí me sorprendió mucho cuando empecé a pensarlo. Por ejemplo, cuando queremos medir la temperatura, ¿qué usamos? Escalas, medición, valores. Centígrados.
Fahrenheit o centígrados. Cuando queremos medir la distancia, ¿qué usamos? Metros o pies, ¿no? En los ingleses. Pero cuando queremos medir los valores, usamos los pesos, pero ¿qué es el peso? O sea, no hay, es una elaboración abstracta, porque el peso no es una escala, no es una medida tan sencilla como cuando medimos el calor o cuando medimos la distancia. Es una abstracción la medición que hacemos de las cosas. Entonces, hay ejemplos muy interesantes en el mundo que están buscando medir el valor de las cosas de una manera diferente que sí tenga una relación más tangible. Por ejemplo, lo que ahorita acababa de decir, la emisión de carbono. ¿Cuánto cuesta el costo energético producir algo? ¿Cuánto cuesta producir este libro en términos de energía, en términos de carbono? ¿Cuánto cuesta, este micrófono o el celular, ¿no? Hay otros que están pensando en la huella hídrica. Como el agua es tan escasa y como el agua es uno de los productos básicos, ¿cuánta agua cuesta producir, no sé, un litro de leche? ¿O cuánta agua cuesta producir la lechuga que me voy a comer? ¿O cuánta agua cuesta producir el vestido que traigo? ¿Sí me explico? O sea, ya trae una cosa intrínseca. Esa es una forma. Pero a esto de cuánto vale, o sea, ¿cuál es la unidad de valor de ese producto? A eso nosotros le llamamos unidad de cuenta. Y sí, una moneda tiene que tener una unidad de cuenta, que puede ser así de tangible como el agua o como la energía, o puede ser más abstracta como una hora de trabajo, o tan simbólica como nosotros una sonrisa, ¿no? Pero bueno, es una pregunta que mismo nosotros estamos constantemente preguntando. De manera más práctica, los precios que circulan en nuestros intercambios son los mismos, que son muy parecidos a los que se dan en el mercado. Entonces, un pan yo lo doy en pesos, pero también lo doy en michucas y es equivalente, ¿no? Es casi el mismo precio. Hay otra pregunta. Para terminar este punto, el peso, su valor está fijado por su correlación con el dólar. ¿Cuánto te dan? ¿Cuántos pesos necesitamos para pagar, conseguir un dólar? Hasta 1971 el dólar estaba fijado por una cantidad en oro. Entonces había el oro y el dólar. Pero con los gastos que tuvo Nixon con el Vietnam, con la guerra de Vietnam, emitió tantos dólares que no había oro para poder cubrir la cantidad de dólares que circulaban en el planeta. Entonces hizo un golpe de Estado monetario mundial, donde fue el asalto bancario más gigante del planeta. Le dijo a todos los que tenían dólares en su bolsa, que eran todos los países capitalistas luchando contra el socialismo, ahora el dólar vale por mis pantalones, vale porque yo lo digo, porque no hay oro para cubrir ese billete. Entonces nosotros estamos generando una moneda con una medida relativa, con un valor relativo en términos numéricos, pero no es tanto lo importante eso, sino que no estamos cobrando por el uso de la moneda. Ese es el gran cambio. La moneda que se usa en los métodos comunitarios no tiene fines de lucro, no tiene fines de especulación, y ese es el gran salto. Y ahí iremos acomodándonos, como dice Yanira, a una medida más inteligente. Tal vez decir, pues tanto de agua o tanto de gasolina o algo que resulta un valor mucho más real para todos. Perdón, nada más para no perder esa idea. ¿Quiénes lo harían? ¿Quién determinaría eso? Bueno, ya sea la huella del agua o energética. Es el ingenio comunitario. Es, ¿entre todos? Bueno, entre todos, en consensos, y puede ser un genio o alguien o una mujer que tenga iniciativa. Lo importante es el consenso. No es alguien que lo imponga.
sino alguien que lo propone y la comunidad lo aprueba. Bueno, sí, pasamos a otra pregunta. Maestro. Perdón, la dama primero y luego el señor. Y luego el señor. Bueno, me parece excelente tu tema y que seas una gran economista, porque lo estás demostrando. Muchas felicidades. Quiero yo saber si en este momento, y también en el futuro, si se va a poder usar una moneda ya como el Bitcoin, como que ya se está usando de hecho en los países europeos. Entonces yo pienso que ustedes me pueden dar la razón, si esta moneda que pues es muy incipiente, ustedes están demostrando que se puede hacer algo por otro tipo de moneda, pero en realidad pues no se puede, yo creo, generalizar, como decía este maestro, pero sí en las comunidades es muy probable que se pueda usar, ¿verdad? Y entonces, si se puede usar esta moneda. ¿Y Mishuka qué quiere decir? ¿Moneda en qué náhuatl o en qué? ¿Sí? Sí, en náhuatl. Mishuka es el lugar donde las mujeres dan a luz. Ah, es la traducción del nombre. De la traducción del nombre. Y ese es el nombre de la moneda. Aquí. Y entonces otro, es otro tipo de. Pues nada, eso nada más de la moneda. Es un gran tema, el tema de las criptomonedas. Eso daría para toda una charla aparte. El Bitcoin es una criptomoneda, es una moneda que no solo es electrónica, en el sentido de que pasa de celular a celular o de computadora a computadora, sino que está basada en un protocolo de criptografía. Hay muchas monedas que son criptomonedas y hay algunas que son especulativas y hay otras que no son especulativas. El Bitcoin es una moneda especulativa. Cuando me refiero a que es una moneda especulativa, significa que tú la compras hoy a un precio y en algunos días puede cambiar el precio y puede estar muy arriba o puede estar muy abajo. ¿Y eso qué significa? Significa que muchas personas la utilizan para apostar. Ajá, o sea, yo la compro con la esperanza de ganar más dinero en el futuro de lo que ahorita la compré. Pero justo nosotros estamos en contra de esa lógica de obtener dinero de la nada. O sea, simplemente especulando, porque realmente nunca sucede así. Siempre hay alguien que sale perdiendo. O sea, si tú sales ganando, siempre va a haber alguien que va a salir perdiendo. Y ese es el problema, que muy poquitos los que saben, en este caso del Bitcoin, se enriquecen a costa de un montón que va a perder su dinero. Que la mayoría, pues como no sabemos, podemos ser de los que perdamos el dinero. Entonces, este tipo de monedas como las que nosotros trabajamos, no son monedas especulativas, son monedas donde hay mucha transparencia, todos sabemos y nos involucramos en la emisión de la moneda. Todos somos conscientes en el momento en el que la otorgamos, que estamos dando crédito, y todos somos conscientes que cuando la aceptamos estamos recibiendo crédito, es decir, confianza de alguien más. Entonces, lo que nosotros pretendemos es se podría decir, esa nueva forma de relacionarnos económicamente, donde la ética, o sea, la confianza, el bienestar de todos y el apoyo mutuo están inherentes en la relación económica. Gracias. Bueno, pues esta plática a mí me trajo a la memoria a un cineasta, escritor, poeta italiano que se llama Pasolini. Pasolini habló de que el consumismo era una revolución mundial equivalente al esclavismo, equivalente al feudalismo, porque hablaba de una mutación antropológica que provoca el consumismo. Y decía que es peor que el totalitarismo, que el fascismo, porque dice el totalitarismo te controla dos, tres aspectos de tu vida y te permite la libertad en todo lo demás. Sin embargo, el consumismo te devora, te deglute.
O sea, hoy en día, ¿quién no es consumista? Bueno, pues yo creo que pocos podrán decir, yo no tiro la primera piedra. El Buen Fin. Y ahí tenemos el Buen Fin, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto viene a colación de que vivimos en una economía, yo le llamaría ficción, no sé si está en lo correcto, no soy economista, me aburre mucho la economía, perdón, pero así es. Bueno, pues lo que yo he hecho en mi vida, pues es tratar de eliminar las necesidades creadas, que regresando a Pasolini decía, una sociedad o una economía que crea necesidades banales, también genera seres banales, seres humanos banales. Bueno, entonces yo ya eliminé hace 2 años el celular, creo que además le hago un favor a la ecología por los metales pesados y por el magnetismo que puede ser que genere daños a animales y a plantas. Eliminé la televisión pagada y bueno, pues llevo 21 años, ya cumplí 21 años que no tengo vehículo. Bueno, sí tengo un vehículo, tengo 4 vehículos, bicicletas. Y bueno, pues así en cada cosa, estoy tratando de fabricar lo máximo que yo pueda. Entonces yo fabrico mi pasta dental con en vez de pagarle a la Procter & Gamble, le pago a productores diversos nacionales y no a la transnacional. Claro. Y bueno, pues todo esto tiene un efecto económico y respecto a todo un mercado. Yo compro materias primas y no trato de comprar los menos artículos elaborados. Es mejor, por ejemplo, comprar comer comida comprada en el mercado que industrializada, ¿verdad? Y bueno, pues todo esto trae indirectamente al tema, aunque no es exactamente pues el asunto de las monedas. Gracias. Gracias por su comentario, el señor Rayo. Sí, gracias. Buenas tardes. Sí, todo esto lleva a una cuestión de que ya también de muchos años. De lo que es el dinero. Aquí lo que se dio son las distintas formas del mismo dinero. Es decir, ya no es el dinero legal, por así decirlo, ¿no? El billete de banco, sino más pudiera ser este tipo de dinero, Michuca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tampoco rompe con el esquema de que se usa el dinero. Este dinero siempre ha existido, o casi siempre ha existido en la historia de la humanidad, y va a seguir existiendo porque funciona como un equivalente general de las diversas mercancías. Si todas las mercancías, que es lo que planteaban hace ratito, se traducen al dinero. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues quién sabe, ¿no? Hay un patrón, hay un esquema, pero de cierta manera el dinero funciona como un equivalente general del resto de las mercancías. Entonces, en ese sentido, no rompe con el esquema, sino con el uso del mismo dinero. O sea, el dinero siempre va a existir, si existe en la humanidad, si se sigue desarrollando para bien o para mal, de una forma primitiva, industrial, etc., el dinero va a seguir existiendo, ya sea en una planta, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se planteaba a los teóricos es regresar a lo primitivo, al trueque, que es lo más justo, ¿ves? Pero por las transacciones, por el nivel de desarrollo que han alcanzado distintas sociedades, es difícil, ¿no? Por las miles de transacciones. Por eso se plantea un dinero, o sea, una moneda pequeña que sea de fácil uso, ya no traer una cabeza de ganado, ya no traer un costal de cacao, etc. Por favor, le pasan el... Le vamos a contestar y luego pasamos con usted. ¿Quién va? Va a contestar. Contamos y la última con el señor y pasamos a la siguiente. ¿Lo quieres contestar? ¿No? Si tú quieres, si no, yo... Bueno, el problema, compañero, es que sí, tienes razón, el dinero es histórico, pero lo que pasa es que la historia humana está llegando a un límite. Se está generando una violencia tal
que no podemos llevar una vida particular sana cuando todos se están muriendo, cuando la gente se está matando unas contra otras por conseguir un dinero que no vale nada. No podemos quedarnos en una historia que ya se agotó, sino tenemos que dar un salto cuántico y ya. Entonces, la gran pregunta es cómo le hacemos para pasar de la economía solidaria, que implica lo comunitario, el vernos de cara a cara, el abrazarnos, en cierto modo un mundo donde la fraternidad y la amistad predomine, claro, y no el odio o la competencia o la acumulación de unos cuantos. ¿Se ha cumplido de alguna manera el ideal de la libertad y de la equidad en la historia, más o menos? Pero el de la fraternidad de la Revolución Francesa nunca se realizó. Entonces necesitamos tal vez refamiliarizarnos. El dinero es necesario, pero no se, la madre que le da de comer a su hijo no se lo cobra. Entonces tenemos que pasar del precio al aprecio. Ese es un tránsito de superar el dinero, lo que hasta ahorita históricamente ha sido un fatalismo. Es peor, realmente no sé cómo podemos vivir ante la locura de hoy. Yo tomé unos datos a propósito del dinero que está circulando en el planeta. Esto me lo dio el compañero Raúl, Ricardo Vélez de Querétaro, que está aquí. Monedas y billetes, hay cerca de 8 millones de millones de dólares en monedas y billetes. Eso es lo de, en todo el planeta hay 8 millones de millones de dólares en cosas que traemos en el bolsillo. Pero me voy a saltar la cola porque si no me lleva el tiempo. Pero a nivel de bolsas de valores, hay 90 millones de millones de dólares que no tienen nada que ver con el dinero, pero usan el dinero como una cantidad para hacer la especulación que señalaba Villalira. O sea, estamos, como decía Einstein, no podemos resolver el problema con el mismo problema. Necesitamos salirnos del problema. Y usaba el ejemplo de los peces en el agua. El pez en el agua no sabe qué es el agua, porque ha nacido toda la vida en el agua. Si el pez pudiera decir, hay oxígeno afuera del agua, a lo mejor muta y empieza a respirar fuera del agua. Pero como ha vivido toda la especie a lo largo de millones de años en el agua, no puede imaginarse un mundo sin agua. Lo mismo pasa con el dinero. Hemos vivido en el dinero durante miles de millones, miles de años, y no nos podemos imaginar un mundo distinto. Sí. Necesitamos tomar distancia, al menos filosófica, para pensar cómo se puede vivir sin dinero, ¿verdad? Y ese es el gran desafío de hoy, porque resulta que el estanque humano en el que nos encontramos es con un agua podrida. Ya no es un agua con el cual el pez puede vivir, sino el pez se está muriendo. O sea, nos estamos muriendo unos a otros, y no de una manera pacífica, sino tremendamente violenta. El odio que tenemos dentro, de adentro de nuestro ser, incluso inconsciente, es ¿cómo le hago para salir primero? Porque estamos en pánico, un pánico sordo. ¿Cómo le hago para sobrevivir? Para sobrevivir, pateo, mato. Y vean la matanza de los cuates de León, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible que unos naras de dinero se atrevan a aniquilar a niños y a mujeres y incinerarlas? Bueno, entonces sí tenemos que dar un salto cuántico, y eso sería entrar un poco a las alternativas que estamos trabajando también, ¿verdad? Empezando por el de común, pero no sé, por eso. Bueno, no sé si con esto contesté o por lo menos problematicé un poquito más. Por allá. Cinca Atlaso Kamati, muchas gracias. Se me dio que Mumabitzotzin a sus dignas y venerables personas. Nisen Parkin de Ishimati a Noknewa. Mucho gusto en conocer los amigos. A mí me congratula el tema porque yo formo parte de una comunidad indígena y todavía actualmente se sigue llevando el sistema del trueque en algunos pueblos, en algunas comunidades.
Antiguamente se llevaba el sistema del trueque, sigue vigente, pero a través del maíz y el cacao. Que sí se puede erradicar el sistema monetario efectivamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo actualmente un sistema capitalista injusto, que usted lo acaba de mencionar. La desigualdad también lo mencionó la ponente. Hay una desigualdad que sigue de manera permanente. En relación al concepto literal de Mishiruka, se deriva de diferentes palabras de náhuatl, Mishigui, que quiere decir que está embarazada en relación al embarazo, pero sobre todo al alumbramiento. O Mishigui, que quiere decir parió, alumbró. Y Mishiruka, que es el lugar donde alumbran. El lugar del alumbramiento de las mujeres, el lugar del parto. Este concepto es muy importante porque se le daba mayor relevancia a la mujer cuando iba a parir, pero mediante el temazcal. Actualmente hay comunidades por parte de mi familia, hay todavía temazcales muy antiguos hechos de adobe en el estado de Tlaxcala. Entonces, como indígena o autóctono, que es lo más correcto, sí sería muy inconveniente de que si se difundiera esto y de evitar la manera de que circule la moneda. Y yo los felicito porque este trabajo es muy importante, fundamental para todos ustedes y para nosotros. Aquí vemos que hay gente profesionista. Exhorto también que en los sucesivos hagan mesas de trabajo o mesas de difusión de conocimiento que se impartan a otros grupos sociales, organizaciones sociales, para que se retome ese sistema monetario, ¿no? ¿En base a qué? Al tequio. El tequio se refiere al trabajo mutuo o la ayuda mutua o colectivo. Y cohuateque, que quiere decir el trabajo comunitario y de hermandad. Esto es lo que quiero aportar para todos ustedes. Y yo les agradezco, me gustó la ponencia. Y obviamente que uno viene aquí a aprender de las personas expertas que están aquí. Lo importante es que entre todos lo sabemos todo y entre todos lo vamos a lograr todo. Muchísimas gracias, Tlazo Kamati, que quiere decir muchas gracias. Amén. Es una gran pregunta. Igual ahorita vamos a seguir platicando un poco de eso. Me gustaría compartirles algunas fotos que tomé de este viaje que hice a Japón. Me gustaría compartirles también, enseñarles unas de las monedas que estuve por allá visitando. Y también traje unos dulces japoneses con ginseng, que también ahorita les comparto. Pero bueno, primero, son algunas fotos. Estuve en este encuentro, que es en un pueblo en Japón, en las montañas, en el norte de Japón, donde todas las casas son de madera. Creo que sí las estoy dejando ver. Voy a poner sí, por aquí. Las casas son de madera, con pisos limpios, todo este estereotipo de las casas japonesas. Y estas son algunas de las monedas que pude conocer por allá. La mayor parte de las monedas, dicen que hay unas 600 monedas en Japón, pero la mayor parte de las monedas son electrónicas, entonces realmente hay pocas impresas. Estas son algunas, y les voy a pasar estos dos que traigo, pero también estas, por favor, que me las puedan regresar. ¿De Japón? Estas son, unas de Japón y otras de Corea. Estas son algunas otras de sus monedas. Esta es una moneda que es el Enepo, que es una moneda que circula por una cooperativa que se dedica al tema forestal, y de hecho la moneda es de madera y sirve, es una moneda dedicada a ayudar a que los campesinos cuiden el bosque, la parte del bosque. Es esta, ¿no? Es esta,
Esta es la que es para el bosque. Esta es una moneda electrónica que circula ahí en ese pueblito que se llama Takayama. Entonces, a través de una tarjeta que la ven, y tienen este tipo de máquinas donde ahí puedes recargarla y ahí puedes pagar también. Ahí estoy yo con algunas cooperativas. Esta es una tienda de segunda mano. La gente da de forma gratuita sus productos y ellos los venden, y lo que sacan de lo que venden lo hacen para financiar acciones ecológicas. Y son una panadería, un mercado de productos orgánicos. Ahí en estas tiendas es donde se acepta el bungi, es la moneda que les estoy pasando. Esta es una moneda muy interesante, aquí estoy con los compañeros del bungi. Es una moneda muy interesante porque esta moneda, cada vez que alguien la da, pone una frase. Si ustedes ven en la parte de atrás, está en japonés, está escrito, es una frase positiva para la persona a la que se le estoy dando. Entonces ellos están muy en esta idea de, también como nosotros, retejer los lazos sociales, la humanidad entre las personas, en un contexto, en un Japón, aquí está, hay más monedas del bungi, en un Japón, este lugar está muy cerca de Tokio, y es una hiper ciudad consumista, con muchísima gente pasando de un lado al otro. Entonces una moneda de este tipo pues tiene todavía mucho más sentido y mucho más valor en una ciudad como esta. Esta justo es Tokio, tomé estas dos fotos medio borrosas, pero es en Shibuya, uno de los barrios más concurridos, con más pantallas, con más restaurantes, con más tiendas comerciales, etcétera, etcétera. Esta es Kioto, esta es una foto que tomé en Kioto, y bueno, para decirles que las monedas en Japón están desde los años 70, o sea que tienen una historia incluso más larga que la nuestra, tienen ya muchos años trabajando el tema de las monedas sociales. Este es un bosque de bambú, también está en Kioto, impresionante, los bambús gigantescos, altísimos, y delgaditos, pero crecen muy muy alto. Y bueno, pues las monedas sociales en Japón tienen como diferentes objetivos, pero un objetivo que ha sido histórico es que han servido para estas relaciones de cuidado entre las personas. Entonces, una experiencia que es muy conocida, una de las más viejas, se llama Furehai Kippu, y es ellos les llaman como boletos de cuidado. Tú ofreces cuidado a las otras personas, es decir, yo voy y te acompaño, te hago de comer, te cuido cuando estás enfermo, o discapacitados, en fin, gente mayor, yo hago esa labor, y a cambio de eso me dan boletos de cuidado, me dan esos boletos Furehai Kippu, y después yo los puedo cambiar por otra persona que me cuide a mí. A lo mejor yo voy a necesitarlo en otro momento, entonces voy y los usas. Entonces es un intercambio de cuidados. Estos son los jardines del emperador. Es impresionante que un país tan moderno como Japón todavía tenga emperador, y que tenga su castillo en Tokio, y que tenga estos jardines impresionantes. Pero bueno, otra de las finalidades de las monedas en Japón, y ha habido una gran emergencia de monedas de este tipo, son monedas que fomentan la economía local, que fomentan empresarios locales y que buscan darle más liquidez a la economía, es decir, que circule más rápido la moneda, porque mientras más circula, pues más transacciones se hacen y más beneficios pueden tener. Entonces ese es otro de los objetivos de la moneda. También son jardines estos, los jardines japoneses son famosísimos, son muy bellos, allá hay muchos pececitos de estos naranjitas, no sé cómo se llaman. El golden, hay muchos de esos. Y bueno, pues un tercer objetivo de las monedas japonesas son las iniciativas ecológicas, apoyar iniciativas ecológicas y agrícolas. Ahorita hay también, bueno, desde hace muchísimos años en Japón hay una conciencia, por ejemplo, en el tema del agua, hay una conciencia muy grande en contra, hay movimientos muy grandes en contra de la energía nuclear, ¿no? Por todo lo que ellos han vivido, entonces están buscando crear energías renovables. Yo vi muchos paneles solares, vi como que están buscando alternativas en ese sentido. Y esta es una experiencia que no usa moneda comunitaria, pero es una experiencia que yo quería compartirles porque me dejó impresionada.
es una cooperativa de consumo, se llama Sekatsu, y es una cooperativa de consumo que tiene 300,000 miembros y que está en las 21 prefecturas de Japón y que funciona increíblemente bien, que es una cooperativa de consumo que inició en 1960 con una mamá que le quería dar de comer más sano a sus hijos. Empezó un grupo con sus amigas, contactando productores que produjeran cosas sanas, y desde 1960 hasta la fecha, bueno, se ha vuelto todo un movimiento. Es una cooperativa de consumo que está muy preocupada por el tema ambiental, que hace también movimientos de derechos humanos, que también está preocupada por incentivar y por apoyar a pequeños agricultores en Japón, que es una cooperativa de consumo que lo que no producen en Japón lo traen a través de comercio justo de otros lugares de Asia o de otros lados. Entonces es una experiencia muy completa, lo único que les hace falta es usar moneda comunitaria. Entonces, bueno, pues esta es un poco así unos pequeños chispazos de este viaje que estuve allá. Y bueno, pues decirles eso, que somos muchísimos los que estamos trabajando en este tema. Perdón. Y les voy a compartir unos lucecitos de ginseng que traje pensando para ustedes. Entonces, si quieren agarrar uno, y se lo van compartiendo. Bueno, pues esto es un poco el panorama internacional. Pues que así como nosotros estamos haciendo experiencias en nuestro país, pues en todos lados está sucediendo. Y como decía Luis, lo que estamos buscando es también una perspectiva meso, una perspectiva regional. Sabemos que para cambiar este desastre de humanidad que tenemos, no es suficiente el que haya un grupo de 50, 100 personas aquí y hay otro grupo de 50, 100 personas acá. Que no, eso está muy bien, es básico, es importante hacerlo, pero que no es suficiente. Que necesitamos una visión más amplia, regional, y otra todavía más amplia, global. Y bueno, por eso pues estamos trabajando una iniciativa que se llama Ecomun, y le voy a pedir a Luis si pudiera comentar un poco sobre esa iniciativa. Bueno, es que se cansó y necesita relevo, pero lo puede explicar perfecto ella. Bueno, hablábamos hace rato de atrevernos a inventar el mundo. Es más, no es un antojo, es una imperiosidad. Necesitamos dar un salto cuántico. Y no, el Estado como lo conocemos y el mercado como lo conocemos y la democracia como la conocemos están agotándose como fórmulas. Lo estamos viendo ahorita con lo que está pasando en América Latina, protestas por todos lados y mayor violencia y mayor represión o mayor confusión, por lo menos. Entonces necesitamos aprender a ver, a escuchar y a pensar filosófica y teleológicamente un mundo distinto, atrevernos a ser utópicos, cuidándonos de que la utopía es un sueño y no puede ser una imposición, que eso ha sido la tragedia con muchas utopías, como fue la utopía soviética, hoy mismo la utopía liberal, ¿verdad? O mismo las utopías anarquistas de disolver, pero no coordinar o no articular. Entonces sí necesitamos atrevernos a hacer un análisis histórico de cómo ha sido la economía, cómo ha sido la política, porque estamos llegando al abismo en donde nuestra especie puede desaparecer en cuestión de 100 años. Ya no pensando en los veteranos, que aquí hay un buen número de veteranos, sino pensando en nuestros hijos, o nuestros nietos, o en la humanidad entera. Entonces, el giro está en cómo podemos transformarnos desde dentro para aprender, como lo hacían nuestros antiguos originales pueblos, como lo señalaba el compañero, a ofrendarse, a darse y no a tomar.
Ahí hay un desafío que las nuevas religiones han fracasado. Habría que ver las religiones, por lo menos occidentales, que yo conozco, ¿verdad? En el sentido de que pues hay un Dios que juzga y que premiará en el futuro, pero mientras, pues confiésate y te perdonamos, ¿no? Ya sea como antes en el Renacimiento, pagando tributos, por lo cual provocó la reforma, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, ¿cómo ser dioses en el sentido en minúscula? Y aprender de la naturaleza. Y en la naturaleza se da la belleza y se da el bien. Mientras que el humano, y voy a citar a un filósofo francés, un biólogo filósofo francés, Jacques Monod, que en 1972 escribió un libro que se vendió por todos lados en millones de ejemplares, El azar y la necesidad. Aconsejo que lo busquen en las librerías de viejo. El azar y la necesidad. Azar y la necesidad. En donde decía, el humano es el único ser que mata a otro humano, no por necesidad, sino por ambición. Así es. Es el único ser en el planeta que realiza eso. El animal que mata es por necesidad o por defensa. Sobrevivencia. O sea, sobrevivencia. Una vez satisfecha, ¿ya? Y si tiene pelea, si el antagónico acepta la derrota, no lo mata. ¿Cómo se llama el libro? Azar. Azar y la necesidad. En cualquier librería de viejo lo encuentra. Es el puño japonés. Con los mensajes, o sea, este biólogo que fue premio Nobel decía, necesitamos encontrar una fórmula biológica de nuestro ser, inventar un nuevo ADN, o sea, tratar de ir generando ejemplares de no tomar, sino de dar. Y el tequio es eso, el tequio es, o la guelaguetza, ¿verdad? Es dar. En Michoacán hay, por ejemplo, en la ribera del lago de Pátzcuaro, hay como 10 pueblos que fueron de alguna manera tocados por Vasco de Quiroga, un utopista, un laico utopista que lo hicieron obispo porque necesitaba darle un reconocimiento, pero un laico que había estudiado Tomás Moro y que estaba queriendo organizar con las comunidades indígenas una utopía, repúblicas indígenas en cada pueblo. Aquí tuvieron en Santa Fe una réplica con él mismo. Y ahora vean lo que es Santa Fe, ¿verdad? El emporio del capitalismo. Si no logramos lo que Vasco de Quiroga quería. Pero hoy en Michoacán, en ese mismo lago, hay un ejercicio cada mes en una feria en donde lo que se lleva es regalo. Es un don. Y es un intercambio de dones. Y lo que cada quien lleva, ni siquiera es pensarlo en trueque, en el sentido de darme y te doy, sino yo te regalo. Yo no lo quiero ver como regalo, lo quiero ver como un sacrificio de ofrenda. Me despojo de algo que me resulta valioso para compartirlo y no pido nada a cambio. Pero a cambio recibo otro regalo, ¿verdad? Entonces esa experiencia es hermosa en el Bravo de Pátzcuaro y es hoy vigente. Y termina con una fiesta glamorosa, indígena de los purépechas. Bueno, nosotros hemos tomado la imagen del regalo, pero más bien del don y de la ofrenda. Si queremos salir adelante, tenemos que cambiar nuestro ADN. Apostémosle con esperanza a que nuestro ADN tiene algo de compartir, de dar, de ofrendar. Empezando por nuestra familia. Las madres son las primeras que ofrendan, porque su leche no se la cobran a sus hijos. Desde el primer momento que nacen. Y ustedes podrían explicarme mucho mejor, las mujeres, en qué momento el cuidado lo asumen de una manera generosa. Los hombres también podemos ser más generosos. Entonces estamos haciendo un llamado a ser generosos con nuestro tiempo,
con nuestros recursos, con nuestras habilidades y con nuestras situaciones y nuestras palancas. Ser generosos y detectar con quién podemos ejercer eso, invitando a una conversión. Por esto puede sonar a una prédica religiosa. No, esto es eminentemente laica. Yo soy agnóstico. No obedezco a ninguna jerarquía religiosa, ni estoy pregonando ninguna religión. Son valores, ¿no? Son valores que todos traemos dentro, pero que los tenemos totalmente reprimidos. Claro. El principio de la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad, el tercero ha fallado completamente. Quito la palabra fraternidad porque es masculina, también podríamos hablar de sororidad, que es la femenina, y la reemplazo por amistad. Seamos verdaderamente amigos. Ganémonos la amistad obsequiándonos, obsequiando ideales, obsequiando trabajo, obsequiando cura, obsequiando dinero. ¿Puedes tú seguir? Muy bello los conceptos. Pues, reflexionando todo esto que comentaba Luis, nos dábamos cuenta que el uso de una moneda comunitaria que estuviera solamente dedicada al intercambio cuantitativo, es decir, que yo todavía sigo pensando qué precio tiene esto, cuánto vale aquello, en fin, que tenemos que superar ese dilema y que tenemos que generar otro sistema, otro mecanismo donde estuviera presente todo esto que comenta Luis, que es el don. Y sobre todo, aquellas personas, que son muchas, que han dedicado su vida, que han dedicado su existencia por años a la defensa de algo que a todos nos ayuda. A la defensa del agua, a la defensa de un bosque, a la defensa de la selva, a cuidar o a preservar los conocimientos ancestrales de salud, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísima gente en el país que ha estado trabajando en eso sin recibir un salario y muchas veces en situaciones de precariedad. Y de esos conocemos muchísimos compañeros que han estado haciendo eso y que a veces se ven, pues en serias dificultades para sobrevivir. Entonces, ¿cómo realmente, si nos llamamos sociedad, si queremos ser una sociedad fraterna, humana, amistosa, una sociedad ética, ¿cómo no dejamos que esas personas, pues sí, se mueran de hambre? ¿Cómo sostenemos entre todos al compañero que está defendiendo la selva de Chimalapas? Y que no está él solito, así sino es, que realmente sea un apoyo concreto a él. ¿Cómo entre todos cargamos el peso del compañero que está defendiendo la reserva del Ajusco, que es fundamental para la ciudad, porque si no hay esa reserva nos quedamos sin agua, porque ahí es donde se recargan los mantos freáticos? Entonces, si él no está defendiendo la reserva, a todos nos afecta. ¿Cómo compartimos esa carga de ese trabajo que él lleva haciendo ahí por 50 años? No sé, 30, 50 años. Muchísimos ejemplos a los que nosotros hemos llamado militantes ecosistémicos, y todo esto se explica mejor en este librito. Pero entonces, lo que hicimos fue esto, fue vamos a combinar la economía del don y vamos a apoyar a estas personas. Entonces, buscamos gente que pueda hacer una donación, que puede ser desde 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, cada quien acorde a su circunstancia, y con esa donación pretendemos apoyar a estas personas. Pero no con dinero convencional. No les otorgamos dinero convencional porque el problema del peso, y muchos de ustedes lo sabrán, excepto como el compañero que ya tiene una conciencia de no consumismo, pero la verdad es que el peso, híjole, tiende a irse al Walmart. ¿Cómo da cosquillitas de ir y comprar en el Oxxo? De ir y comprar en una transnacional. Es decir, si seguimos dando ayudas entre nosotros con el dinero convencional, lo que vamos a lograr es hacer más ricos a esas empresas. Y justo eso es lo que no queremos.
Lo que queremos es apoyar la economía local, claro, a los productores que tienen su cooperativa, que están haciendo su producto con mucho esfuerzo. Entonces, por eso, en lugar de darles apoyos con dinero convencional, que se puede ir rápidamente a una transnacional, se los damos con estos vales, que son los ecomunes. Y estos vales los acepta una red de productores que estamos construyendo constantemente, por supuesto, pero que ya existe. Hay una red de productores que incluso, si ustedes quieren participar, tenemos una cooperativa de consumo, ustedes pueden hacer una comanda, ustedes pueden pedir los productos que quieran y los van y los recogen una vez al mes en la casa de una compañera. Bueno, pero entonces, estos ecomunes se les dan a estos militantes ecosistémicos y ellos lo gastan en estos productores. Y a su vez los productores vuelven a comprar entre ellos. O sea, estos ecomunes están circulando entre los productores. Bueno, esto es muy breve cómo funciona esta experiencia que tiene 2 años, pero les quiero presentar un video donde también se explica un poco mejor con algunas animaciones. Entonces, el ecomún es una semilla de donde puede surgir una mesoeconomía ecosistémica. Sí, una economía que no busque el lucro y la explotación, sino la conservación de la naturaleza y nuevas formas de vida responsables y justas para todos en el planeta. Crear una mesoeconomía ecosistémica es vital para detener la devastación que la economía basada en la especulación y el lucro están haciendo. Ser parte del ecomún es construir juntos esta mesoeconomía ecosistémica. Es un vale que se emite como ofrenda y se entrega gratuitamente a quienes han dedicado su existencia a la conservación de la naturaleza y creación de alternativas de vida. A estas personas les llamamos militantes ecosistémicos. Los militantes ecosistémicos son el fruto de una vida de esfuerzo y dedicación. Son personas que con su lucha garantizan que en un futuro existan selvas, bosques, agua, aire puro, arte libre, comunicación comunitaria, economías solidarias. Son el fruto que se convierte en semilla para nuevas generaciones y por ello es fundamental apoyarlos. Los militantes ecosistémicos podrán gastar los ecomunes con los prosumidores, quienes a su vez lo intercambiarán con otros prosumidores creando una red de consumo local, fortaleciendo la economía de todos y buscando satisfacer nuestras necesidades sin recurrir a transnacionales o centros comerciales. Los prosumidores son las raíces del ecomún, le dan sustento material y lo nutren con la riqueza de sus ofertas, forman un rizoma de gran fortaleza que se extiende subterráneo y silenciosamente por los lugares inesperados. El ecomún, en ciertas circunstancias, podrá ser cambiado por pesos, entendiendo que aunque buscamos generar una economía menos dependiente del sistema financiero, el dinero convencional aún es muy necesario. Un conversor es un simpatizante comprometido con la creación de esta mesoeconomía ecosistémica. Apoya donando periódicamente o por una ocasión cierta cantidad de dinero. El conversor es como el riego que la planta necesita para seguir creciendo. Es un riego a goteo. Dado que con pocos recursos bien aplicados, puede haber un beneficio multiplicador. Para que la planta logre transformar el dióxido de carbono, tan dañino para la salud humana, en un nutriente para ella misma, es necesario de la fotosíntesis. Así también necesitamos un proceso que logre transformar el tóxico dinero que hoy envenena a la sociedad en un dinero que nutre los procesos que luchan por la vida. Este proceso es una alquimia social y vital. Los alquimistas son quienes con responsabilidad resguardan el dinero tóxico y en su lugar emiten un nuevo vale, el ecomún. El ecomún crecerá si quienes estamos creando alternativas de vida empezamos a vincularnos, colaborar y apoyarnos mutuamente. Súmate como conversor, militante, prosumidor o alquimista. Thank you.
tiempo. Bueno, todavía queda un video final, pero igual ahorita ponemos otras. ¿Quieres tu comentario más? Bueno, el comentario, cerrar lo que el video no alcanzó a decir. Atrevámonos a pensar en una mesoeconomía que, como hubiera dicho Echeverría, no es ni micro ni macro, sino todo lo contrario. Es decir, tenemos que encontrar otra manera de hacer economía, y parece que sembrarla, pero puede que crezca rápido y dé un salto cuántico. Por el momento tenemos una lista de conversores que están aportando 500 pesos al mes, 50 pesos al mes, el que más da está dando 3.000 pesos al mes. Y con eso estamos apoyando a una decena de ecosistémicos. Es una cosita de nada. Pero si esto pudiera hacerse en grande, que los dineros que está repartiendo López Obrador, que tarde o temprano desembocan a Walmart o desembocan a los Oxxos, hoy poco a poco quedan perdidos en el espacio, generar una suerte de banca alternativa que puede ser nacional o incluso transfronterizo, como lo intentaba César Chávez en Venezuela cuando quiso aplicar el Sucre. ¿Verdad? Él inventó una moneda Sucre, ¿verdad? Los banqueros de otros países no le hicieron caso y finalmente se murió, ¿verdad? Pero ha habido intentos de generar una moneda mundial distinta al peso y al dólar y al euro. Entonces simplemente hago referencia a la famosa cumbre de Bretton Woods en 1944, cuando las potencias que estaban por ganar la guerra, sabiendo que la iban a ganar, dijeron: ¿y qué mundo vamos a reconstruir? Pues lo vamos a reconstruir con una moneda que sea el eje. Y se pusieron a discutir. El genio de Keynes, un famoso economista, filósofo inglés, propuso una moneda alternativa que se llamaría el Bancor. No le hicieron caso. Lo que aprobaron fue que fuera el dólar. Un dólar que en 1971 fue totalmente traicionado y totalmente defraudable. Entonces nosotros estamos pensando en algo parecido, pero no basado en el juego de estados, sino en el juego de la sociedad civil. La sociedad civil es la gente como los que estamos aquí reunidos. Particularmente una sociedad civil de gente anciana, porque gente con canas es finalmente la autoridad de un senado, de los senil. El senado viene de senectud, de la gente con experiencia, de la gente que no se va por el grito o por la pasión o por la emoción, sino por la sabiduría. Entonces la sabiduría tiene que proponer no por el poder, sino por el ser de la sociedad. Y eso es lo que estamos proponiendo, que el movimiento de la sociedad civil ecosistémica, o sea, ecológica y económica, tenga una moneda propia, el común. Y para eso, que todos colaboremos. Al principio con lo poquito que traemos en la bolsa, 5 pesos al mes, 50 pesos. Pero mi sueño de utopista, de un Tomás Moro del siglo XXI, es que las remesas de la gente consciente mexicana que está en Estados Unidos, que es la más solvente, porque se atrevieron a dar el brinco y lograron instalarse y lograron sembrar y radicalizarse allí, están sosteniendo este país. Y nadie los controla políticamente. Nadie los controla. Es gente que se ha forjado. No está pidiendo limosna. No está echándole la culpa a Trump. Está ganando con el fruto de su trabajo dólares. Pues que esos dólares, al mandarlos a México, en lugar de transformarlos en pesos, los transformemos en comunes. Una alianza transnacional de la sociedad civil. Ese es mi sueño. Y cambiamos no solo este país, cambiamos América Latina. Claro.
pues más bien algunas, si hay algunas preguntas más, nos podemos dar otros 10 minutos quizá de preguntas y les paso un video final. Sí, a ver, En internet te preguntaban que si convenía el Bitcoin. Ay, sí, creo que era necesaria. Ah, por favor, acércate, ¿no? Está muy bien todo. Está muy bien todo lo que aquí se está planteando. Muy interesante. A mí se me hizo muy curioso cuando supe del tema y esto. No se ve que llegaba tanto esta situación del intercambio comunitario popular, ¿no? Sin embargo, me parece que hace falta como que más, como que sí un sistema, ¿no? Porque sí somos los pueblos, somos las comunidades, somos hombres libres desde que nacemos hasta que morimos de alguna manera, pero sí hace falta el estatus, la organización. O sea, desde mi punto de vista, no negar el Estado, sino crear otro Estado con toda esta serie de planteamientos, de alternativas, de cosas que aquí se han dicho, ¿no? Entonces creo que sí, me parece a mí que sería importante ir pensando, con todo esto que se ha hablado aquí, estos esquemas, ir pensando en con toda esta serie de planteamientos, crear un esquema, ¿no? Un esquema más elaborado, ¿no? En donde se hable de poder, donde se hable de control del poder, del control del circulante y del control del valor y el beneficio de ese circulante, ¿no? Como así como que alguna estadística, alguna concreción de las experiencias de cómo se ha venido dando para que sea más más comprensible, ¿no? Entonces hablar, por ejemplo, de una bancarización, ¿no? De consejos de administración populares, comunitarios, de esta propuesta, de sus planteamientos, ¿no? Y bueno, solo comentarles que porque también veo que aquí se habla un poquito así como de empezar, ¿no? O sea, el mundo está muy mal, todo está mal, América Latina está mal, es caótico, la economía es un desastre, en todos lados, y no hay una luz o una alternativa, ¿no? En este sentido, yo quisiera comentarles, no quería yo intervenir, sin embargo, me obligo a intervenir por el tema y porque se llevó al ámbito internacional, ¿sí? Nosotros vivimos hace unos días, la semana pasada, la oportunidad, la suerte de estar en La Habana, y nos dimos cuenta en la Cuba socialista, en la Cuba del poder popular, donde el pueblo tiene el control y el poder de todo lo que es ese pequeño y gran territorio de América y del Caribe. Y hablando de la moneda, hablando del valor del intercambio y esto, claro. Nosotros vivimos una experiencia muy interesante porque pues llegamos con nuestros pesos, ¿no? Y se convirtieron en nada, prácticamente en nada, ¿no? Y todo se quedó allá. Y en ese sentido, nada más decir que en cuanto a Cuba, por ejemplo, su peso, su moneda nacional de valor interno, se equivale al dólar, casi se ajusta al euro, y está por encima de nuestro peso, ¿sí? O sea, se dolariza entre nosotros, ante el peso mexicano. Así como el dólar nos cuesta a nosotros 18.50 o 19.50 o lo que se cotice, así se cotiza el peso cubano con nuestra moneda, ¿sí? Es decir, un cubo
una moneda convertible del peso cubano vale 18.50 pesos mexicanos. Pero bueno, aquí lo importante es invitarlos a que así como se estudia Japón, así estudiemos esa parte de América, que es un país socialista, que es un país comunista. Entremos ahí a la investigación, entremos ahí al intercambio de experiencia o a profundizar la experiencia, ¿no? A mí se me hizo muy interesante y yo os invito a los compañeros profesionales que están aquí haciendo esta conferencia que se pudiera ver por ahí, porque en Cuba el dinero es de todos. Se valore como se cotiza como se cotiza ante el mundo, el dinero es de todos, el territorio es de todos, la riqueza es de todos, la cultura es de todos, el intercambio es de todos, y sí existe un tipo de desigualdad que ahí había que profundizar, lo que decía la compañera de por qué hay pobres y por qué hay ricos, ¿no? Profundizar en ese fenómeno, ¿no? Entonces, yo invito a los ponentes a que profundicemos con Cuba, que desde mi punto de vista es una experiencia muy interesante a ver. Gracias. En cuanto a los militantes de defensa ecosistémicos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si me da alguna otra participación. Sí. No, sí, el compañero tiene razón. La compañera ha podido tener chance de estudiar las monedas comunitarias en Brasil cuando estaba Lula y las monedas comunitarias en Venezuela cuando estaba Chávez. Y ahora pues hay que tomar en cuenta que México tiene una ventaja. No solamente ve hacia el oriente, veamos hacia el occidente. Tenemos una costa con el Pacífico y nuestro pueblo llegó de Asia. Entonces tenemos que regresar con Asia, donde China está dando también unos brincos muy importantes, al grado de que hoy ya superó a Estados Unidos. Entonces el socialismo y el capitalismo se enfrescaron en dos guerras terribles en este siglo pasado. Ojalá podamos superar el capitalismo histórico y el socialismo histórico hacia algo que tiene más sabor de ecologismo y de ecosistemas y de anarquismo, en cierto modo, un cuestionamiento al Estado histórico para generar tal vez otro Estado definitivamente diferente a los Estados históricos, que han sido casi siempre represores. Está bien. Gracias. Bueno, a mí me parece muy importante y muy refrescante toda esta revisión de las posibilidades de la moneda, de las monedas alternativas, ante un escenario en el que pues creo que podemos estar seguros de que vamos a hacer colapso, ¿no? Al colapso financiero, como quiera que se dé, porque evidentemente hay intereses que están buscando, como lo planteaba la compañera Caballero, Claudia Caballero, los capitales internacionales están buscando asegurar el valor de sus recursos con la adquisición de los bienes, yo diría de los bienes nacionales, o sea, de la tierra, del petróleo, de las minas, del agua, todo eso que estamos viendo saqueado en nuestro país, en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, etcétera, es eso, esa es la manera de asegurar el valor que deviene de la especulación, porque es un hecho de que vivimos en una gran burbuja que está a punto de reventar, ¿no? Y parece que es una verdad en boca de todos, ¿no? Es como es una verdad que se está haciendo patente. Entonces, ante esa posibilidad, resulta que nos está costando trabajo pensar de otro modo, nos está costando trabajo ver
que existen valores en la sociedad que no tienen una representación monetaria, ¿no? Porque al final de cuentas también eso ha sido la característica del capitalismo, no pagar una parte del trabajo, ¿no? No pagar una parte de la actividad humana que tiene un valor, pero que monetariamente no es representado, no es atendido, no es correspondido. Entonces yo creo que también esa es la cuestión que tenemos que empezar a ver. Lo que se plantea, me parece, con la idea del e-común, de alguna manera es una revaluación de las actividades humanas que no tienen un valor comercial, que no son mercancía, sin embargo que representan una parte esencial de la vida. Yo un poco insinuaba en el caso, bueno, ¿qué pasaría si una señora se atiene a los criterios de mercado y dice, puta, pues a mí no me conviene gastar dinero en mi papá? No me conviene, ¿por qué? Pues porque no me genera dinero, no me genera utilidad. Tampoco me conviene gastar dinero en el bebé, porque no me genera utilidad de corto plazo, ¿no? Entonces, ese es el criterio que prevalece actualmente. El problema es cómo damos el cambio, cómo pensamos, podemos empezar a reconocer la realidad de otra manera que nos permita atender los valores que están ahí, que la sociedad reproduce, pero que el mercado no reconoce, ¿no? Entonces, creo que es una parte muy importante y que esa parte tiene que ver también con la ética, ¿no? Como decía la maestra Caballero, ¿qué pasa cuando estamos viendo que unos ecologistas están defendiendo el bosque del Ajusco, o que están defendiendo el agua en Xochimilco, o que están... ¿sí? Pero ellos están dejando en el camino todo el pescuezo y bueno, pues lo hacen, pero de alguna manera, y esto ocurre en la sociedad mexicana, de alguna manera hay que retribuir ese esfuerzo para que pueda continuar vivo, ¿no? Y esa característica que yo pienso que existe en México es, yo creo, que la que se tiene que reevaluar, se tiene que reconocer y se tiene que hacer patente, ¿no? A mí la idea que se planteó desde el principio, que la planteaba el maestro López Llera, de la bolsa, no sé cómo se llamaba la bolsa, la otra bolsa, me parece sensacional, porque así como hay un proceso especulativo para ver cuál es la empresa que gana más dinero, también tendría que haber un proceso de evaluación para ver, primero, cuál es la empresa que daña más, y segundo, cuáles son los esfuerzos que retribuyen o contribuyen con la sociedad para que esta sociedad sea más humana, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho que discutir. Gracias. Pues no sé si hay otro comentario, y si no, les pasaré otro video. Okay. Laura, ¿qué? Yo nada más quisiera invitarlos a todos a que retomen todo lo que hemos visto durante todos estos años en la brújula. Pues por ahí tenemos conferencias que hemos tratado el tema de economía solidaria, intentamos hacer un banco de tiempo, o sea, hemos tenido aquí tanto también a la maestra Damián cuando propuso lo que es el ingreso o la renta básica, que es otra propuesta que también tenemos que ir impulsando, porque todos estos conceptos a veces nos gustan mucho y los medio practicamos en la media vida que podemos, porque hay cosas que pues sale de nuestro control, pues por la rapidez de la forma en que vivimos, porque es más cómodo, por lo que ustedes quieran. Y entonces en algunas cosas somos, como diría el compañero, yo evito ver la televisión, evito esto, pero en otras cosas no lo dejamos a un lado. Y pienso que sí es importante comprometernos a un cambio de vida, a un cambio de visión. Hace rato preguntaban el porqué de la desigualdad. Bueno, pues empieza desde el porqué sentir que unos somos más que otros, porque el porqué la propiedad privada tiene que prevalecer a la vida o a la tierra, en el sentido como la Pachamama o la Tonantzin, o como se manejaba en nuestras comunidades. O sea, desde el primer momento en que no nos vemos iguales a los demás, de que creemos que alguien es superior o es mejor, o que el otro es un incompetente para poder manejar los recursos que le corresponden o que están a su alrededor,
desde ese momento empieza la desigualdad y empieza la explotación, y eso es lo que lo tenemos que cambiar, pues, en nuestra propia vida, porque el otro día alguien nos decía que éramos revolucionarios de burbuja, ¿no? Y la verdad a mí me apena, pero en muchos casos sí, cuando nos ponemos a hablar de algo o nos ponemos a opinar de cosas que no corresponden a nuestra forma de pensar, entonces sí nos están, a veces nos hacen que saquemos nuestros pequeños demonios que traemos dentro y empecemos a criticar migrantes o empecemos a criticar la decisión de las mujeres por el aborto, muchos temas que son muy difíciles y que en la sociedad a veces no se tratan, como la religión, el sexo, y no pongo fútbol porque nosotros hasta el fútbol lo hemos platicado aquí en política con nuestros compañeros argentinos, pero sí, yo pienso que debemos retomar y seguir discutiendo y participando en estos temas. Yo sé que a todos nos entusiasma. A veces empezamos un par de veces y después nos retiramos porque implica una disciplina y un sacrificio, como decían los compañeros. Como no es la mayoría, se tienen que dejar muchas cosas de lado, se tiene uno que sacrificar muchas cosas. Bueno, afortunadamente a toda la gente que está aquí presente no tengo que platicárselo porque todos participamos de alguna forma u otra en el apoyo a movimientos sociales, a luchas solidarias y a compañeros que cuando están en desgracia los estamos apoyando. Pero para aquellos que cuando ya lo queremos llevar a nuestra vida cotidiana, es muy difícil, sobre todo cuando vives en una sociedad capitalista y tus vecinos son capitalistas y tus jefes y toda la gente que te rodea, poner a la práctica todo esto. Me gustaría preguntarte, ¿dónde pueden los compañeros conseguir este libro de Común, que se llama Militancia Ecosistémica para Defender la Vida?, que apenas lo acaban de sacar los compañeros y está recién salidito del horno y que creo que está muy accesible, entonces que nos permita conocer dónde lo podemos adquirir y además que nos haga las invitaciones al multitrueque y que nos haga las invitaciones a participar en Ecomún, en la página de Facebook, así se llama, Ecomún, la página, ahí pueden seguirla. Y el correo de Yadiria también, por estar ahorita lo ponemos en la pantalla para que lo puedan capturar, porque hubo gente que nos llamó por teléfono que les interesaba, entonces para que tengan ahí los datos, ¿sí? Entonces podemos ir. Sí, pues ahorita tenemos algunos ejemplares, solo traigo unos 5, pero entonces si alguien los quiere ahorita, pues puede ser. Y los invito también a nuestras ferias. Aquí les voy a dejar unos volantes, el que quiera tomar uno. Vamos a cerrar este año la Feria del Multitrueque Michuca en Radio Educación. Vamos a estar el 1 de diciembre en los jardines de Radio Educación, de 12 de la mañana a más o menos 5 de la tarde. Y tenemos varios documentos que les vamos a compartir si alguien está interesado. Ahí es un documento que escribimos Luis y yo hace un par de años. Entonces, si alguien quiere, está ese documento. Y bueno, las otras bolsas de valores también se las dejamos. Y este fin de semana va a haber un buen trueque, un poco por esto del Buen Fin. Ya van varios años que hay compañeros que en oposición al Buen Fin hacen el buen trueque, y va a ser en un mercado orgánico que se llama Bosque de Agua, que han sido amigos, compañeros, participantes del Ecomún, y va a ser el domingo. Quien esté interesado igual me dice, porque no me acuerdo ahorita la dirección, pero es un mercado que está en el sur, es un mercado de productos orgánicos, y van a hacer trueque, entonces bueno, pues, están invitados. Y me gustaría ahorita llevarlos a Guanajuato, que es uno de los estados donde hemos tenido amistad y vínculo desde hace muchos años y donde se lleva a cabo una feria desde hace más de 15 años. Es una feria nacional que convoca a 18 diferentes estados, participan muchas redes de productores, productores locales, productores artesanos, y ahí usamos una moneda durante esta feria que se llama mezquite, y ahí nos hemos reunido en otras ocasiones hace ya varios años, varias experiencias de monedas comunitarias. Entonces les quiero pasar este video para que conozcan un poco ese trabajo que hemos hecho también, y bueno, con eso invitarlos a que participen en todas estas experiencias. Thank you.
de esa devastación que los de arriba están haciendo. Entonces, hoy esa armonía se ha sentido, esa paz, esa tranquilidad se ha sentido hermosa en esta feria. Los valores en los que creemos son hoy, ya son una realidad hoy. No vamos a ver si podemos mañana, ya los estamos viviendo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Socializándolos, compartiendo lo que ya tenemos. Por eso yo entiendo que el pueblo unido jamás será vencido. No nos van a poder vencer porque no nos van a poder quitar los valores en los que creemos. Soy Emma Paola y intento llegar por la mañana. Mi nombre es Luis Eduardo, pero todos me dicen la. Es muy importante la moneda social y esta feria, todas las ferias han sido para mí. Thank you.
Pues muchas gracias. Les pediría las monedas si por ahí andan. Ya las pasé para acá. Ok, gracias. Las que tienes tú. Hay botes de valores gratuitas en la chimenea para que se lleven a su casa. Si pasan por acá las revistas de las bolsas de valores que están ahí en la chimenea, para que las circulen con los compañeros y del que se quiera llevar alguna. Les vamos a pedir a Luis y a Yadira que nos hagan favor de enviar esta documentación que nos regalaste el artículo, porque no alcanzó, para que me lo mandes por correo y yo se los reenvíe a todos. Entonces aquí el que no tenga correo y que no le haya tocado el escrito, pídanoslo para que alguno de nosotros se lo ceda. Aquí también me gustaría agradecerles a todos, pero también me gustaría mucho que ustedes sepan que en las redes sociales pueden encontrar a Claudia. Ella colabora Claudia colabora en la cooperacha también, hace sus videos mensuales ahí, semanales, y también hace su participación en la página de Ecomún. Y bueno, quisiera yo aprovechar aquí para que le pudiéramos entregar un reconocimiento. Si nos pasas, por favor. Hola, pues nos da mucho gusto de recibirlos aquí y que nos hagan el favor de compartirnos esta experiencia. En realidad me parece que atrás de toda esta reflexión hay un cuestionamiento permanente respecto de qué carambas estamos haciendo con nuestra vida. Suena como a una reflexión de la primaria, pero esa es la verdad, de la secundaria. Entonces, bueno, pues nos complace mucho que ustedes hayan traído este recurrente reclamo a hacer una reflexión acerca de lo que estamos haciendo, y les agradecemos mucho para que nos hayan convocado a este trabajo, esta tarea de reflexión y este esfuerzo por imaginar una manera de ser distintos. Entonces, les agradecemos mucho. Por favor, esperamos que pronto nuevamente nos acompañe. Maestro Claudia, muchas gracias. Evidentemente, pues vamos a tener que continuar con este tema porque es un tema que va a ser cada día más significativo. El replantearnos qué estamos haciendo, cómo vamos a enfrentar la crisis que se cae sobre el planeta, no solamente en el ámbito económico, en el ámbito ecológico. Ayer veíamos cómo se inundó Venecia, no sé si vieron, subió 1.8 metros el nivel del mar, y entonces toda Venecia está ahora sí bajo el agua. Es decir, hay eventos que nos están llamando la atención y tenemos que asumir una postura racional y congruente con esta nueva realidad. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos, contamos con ustedes para poder llevar a cabo esta reflexión. Gracias. Bien, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, compañeros, pues agradecemos mucho su presencia. Y los esperamos dentro de 8 días, que aunque es 20 de noviembre, pues nosotros vamos a, espero que podamos trabajar aquí, porque bueno, se va a hacer un desfile, pero no sé si lo vayan a hacer el mero día o lo irán a hacer otro día, pero bueno, nosotros tenemos nuestra cita aquí, cualquier cosa, bueno, pues les comunicamos por si lo suspenden. Y también los invitamos porque el viernes vamos a hacer una manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos a las 5 de la tarde contra la intromisión del imperialismo y del intervencionismo gringo en los países de América Latina. Entonces, por favor, les pedimos que nos acompañen, aunque sea que lleguen tardecito, pero para hacer presencia ahí. ¿Viernes a las 5?
viernes a las 5 afuera de la embajada de Estados Unidos, pues para manifestar el repudio que están haciendo las intervenciones estadounidenses en Bolivia, Ecuador, en todos lados, en México. Digo, tenemos que mostrar fuerza para que vean que no nos vamos a dejar. Y muchas gracias, aquí mandaron saludos, Claudia, estuvieron compañeros que conoces y que les había costado un poquito de trabajo, así que saluda aquí a todos tus amigos desde el en el Face. Compañero, para que